Saludos calabozeros y bienvenidos al comando estelar de Calabozo Criollo, que vamos a hacer un unboxing y review de Starfinder, la caja de iniciación en español para el juego Starfinder. Esta es una caja de inicio que nos lleva al universo futurista de Starfinder, que tiene fantasía, porque es el futuro de Pathfinder, el juego conocido de rol, en el que, bueno, el planeta Golarion desapareció enteramente. Y han pasado 300 años con nuevas civilizaciones y demás. Y bueno, uno tiene diferentes razas y diferentes clases para explorar la galaxia. Es un juego que va de 2 a 7 jugadores, esta caja de expansión, de 13 años adelante por el nivel de complejidad que puede tener. Aunque estas son las reglas introductorias, con una aventura para jugarla y aprender del juego. De 60 minutos de duración, eso es un chiste, el rol nunca dura 60 minutos. Pero es más o menos la promesa de una partida de una sesión con alguno de estos módulos, ¿no? Puede ser un soldado, un operativo, un emisario, un mecánico, un tecnomante, un místico. Y bueno, la gran variedad de armas que nos trae esta cajita, que está hecha por la compañía Paizo y traducida por la compañía DeVir para nuestro mundo hispano. ¿Ok? Fíjense que es un manual que trae 96 páginas, trae, bueno, los dados poliédricos, trae 80 fichas de color y todas las cosas para poder jugar. Bueno, pero vamos a dejar de hablar qué es lo que viene en esta caja y vamos a abrirla para ver qué es lo que nos trae y su valor para el mundo rolero. Venga. Vamos a ver qué es lo que nos trae la caja de Starfinder, la caja de iniciación que nos lleva a una galaxia distante. Fíjense que tiene aquí a un rifle, unos implantes, a un tipo lagarto saltando aquí contra una especie de dragón mecánico y una especie de mago o adepto. La caja nos trae en primera instancia los dados poliédricos para poder jugar, los dados básicos de los juegos de Dungeoneo. Okay, fíjense que viene con un D20 rojo, okay, qué peligro ese color, un D8, okay, para los daños de las espadas, bueno, de los rifles, un D12 para los daños de las armas más guarras, un D4 para las dagas o armas pequeñas, un D10, normalmente los rifles pegan esto, y un D6 para los daños de las armas medias, ¿no? Dependiendo de qué arma se esté utilizando, bueno, esto sirve para que el grupo de 2 a 7 jugadores puedan jugar, pero recordemos que requiere un máster y requiere que, bueno, sería pertinente que cada uno tuviese sus dados, pero para empezar está bastante bien, ¿no? Tenemos por aquí un set de bases. Estos set de inicios de Pathfinder son conocidos por tener un montón de standees, okay. Las bases sirven para mantenerlos en pie. Trae uno morado, ya habrá que ver en la aventura de qué va, pero fíjense que trae de diferentes tamaños porque, bueno, es una galaxia completamente inmensa e inexplorada y puede salir cualquier cosa. Tenemos por aquí estas hojas que puedo hacer en mi turno, son una guía para el jugador, para facilitar. Pathfinder, si bien es una desviación o un juego alternativo a lo que era Calabozos y Dragones, tiene mucho de la esencia de ese juego y se le ha creado una mala fama de que es muy complicado. No es que es complicado, es que es completo. O sea, tiene muchísimas más reglas, pero es un juego muy fácil de entrar. Fíjense que aquí te explica las reglas. No es lo mismo que jugar Dungeons and Dragons, a pesar de que se parece, pero está en el futuro, ¿no? Fíjense que aquí están las cosas que uno puede hacer. Esto trae para todos los jugadores. ¿Ok? Tenemos aquí el tablero de juego. Uy, es grande, es bastante grande. Y esto sirve para cualquier partida de rol, pero está muy bueno porque nos permite emular un escenario de combate. ¿Okay? Fíjense que viene por este lado, que está completamente gris, con la cuadrícula, que esto representa 5 pies normalmente. Y se puede marcar con un marcador borrable, valga la redundancia. Y tiene un lado que es parte de la aventura, no se lo voy a revelar mucho para no spoilearlo, pero es donde se va a ir a jugar. Ok, fíjense que está en un reactor aquí. Bueno, ya eso quedará de ustedes cuando se haga la exploración. Esto es una de las cosas más importantes que trae, que es el manual del héroe para hacer los personajes. Fíjense que trae aquí las diferentes razas que puede jugar. Ok, androide, humano, la shunta,
Shinkren, Besk y Soki, que son hombres ratones. La temática, que puede ser astronavegante, caza recompensas, forajido, ícono, mercenario o sacerdote, que esto es como tu profesión o lo que haces cuando no estás en aventura o lo que te lleva a la aventura. Y la clase, que es emisario, okay, que está el mecánico, la rata mecánica, el místico, el operativo, el soldado, quizás la más básica de todas, y el tecnomante, que es quizás la que me llama más la atención de todas estas clases. Fíjense que lo ilustra en una primera instancia, pero es un libro de 68 páginas. ¿Okay? Fíjense que aquí está la aventura en solitario para entender el sistema, ¿okay? Para aprender a jugarlo. Viene con unas ilustraciones bastante chéveres. ¿Okay? Trae aquí, bueno, bastante contenido. A fin de cuentas es un manual de rol. Este es el manual para el jugador. Okay, fíjense que dice cómo crear tu personaje. No sé si viene con personajes prehechos o si viene con personajes para que tú los elabores con hojas en blanco, las razas, te habla un poco. Fíjense que lo ilustra muy bien, okay, para que conozca, porque están hablando de razas que no es elfo nada más. Okay. No están hablando de orcos como conocemos del imaginario, sino que son sus propias razas alienígenas para tener su propia identidad. Este juego de verdad tiene un feeling muy grande a lo que es Viaje a las Estrellas o Star Trek. Okay. Es quizás más científico en esa parte, y lo que lo hace más profundo y más divertido. Fíjense toda la cantidad de armas que tienen y equipo. Esto puede volver loco a un jugador de equipitis. Okay, bastón de vendaval, impacto sin arma, espada de plasma, bueno, espada larga, cada quien tiene diferentes armas, pistola semiautomática, cañón estelar. Tiene un precio como tal, qué bueno que tenga los precios, cosa que está mejor que muchos sistemas de rol diferentes que no ponen los precios de los artefactos, para que uno pueda ir a una tienda y conseguirlo. Y obviamente te dará la disponibilidad de los mismos, ¿no? Gamas de conjuntos, ok, habría que ver aquí cómo jugar, los encuentros, las naves. El juego tiene exploración espacial y esto es un elemento muy importante. Ok, las acciones, aquí te explica cómo jugar, ok, porque es muy importante tener un conocimiento básico de qué tal va el juego, ok. Las áreas de conjuros, bueno, y un glosario para ilustrar sobre el juego. ¿Okay? No se asuste mucho, es un juego de rol y jugando se aprende, y las reglas, bueno, siempre las tienes a la mano. La guía del director del juego. Este es otro librito que tenemos por acá, ¿okay? Que esta es nada más para los ojos del director del juego. De hecho, si abrimos aquí, seguro nos da una advertencia. Aquí está la aventura con los monstruos donde están y demás, no lo voy a mostrar mucho, pero indica al narrador o al director de juego cómo hacer una partida, cómo llevar la aventura para que los jugadores que armaron sus personajes con aquel libro y aprendieron a jugar puedan desarrollarlo con las reglas estándar del juego, ¿no? Entonces va contando la historia, la guarida de los goblins, la sala del reactor, en los diferentes espacios, porque acuérdense que esto es una aventura de demostración, pero es una aventura que puede llevar, yo diría que unas 4 o unas 5 horas, podría ser que requiera de varias sesiones, ¿ok? Hasta llegar a, no voy a decir que es el monstruo final, pero bueno, aquí se pone, de hecho, un poco de spoiler. ¿Ok? Cómo prepararse para la partida, las recompensas que le das a los jugadores, porque el límite aquí es la imaginación. Si bien esto es una aventura ilustrada, para uno entender que es bueno que la jueguen para que entiendan cómo es el juego, porque mucha gente dice, no, es que yo agarro el libro, creo los personajes e invento la aventura, pero a veces no saben cuál es la intención del creador del juego. Y bueno, si se fajaron en este trabajo de pintura, de ilustración, de escribir reglas, que es pertinente y es por respeto prácticamente de que uno por lo menos la pruebe y sobreviva a esta aventura. Ya una vez que sobrevives esta aventura, tú agarras tu nave y te pierdes en la galaxia, ¿no? Fíjense que vienen muchas cosas que ilustra, porque los juegos de rol, bueno, Golarion debía estar por aquí, pero está flotando en alguna parte. Ok, aquí está lo que quedó de Golarion, que es la estación Absalom. Y bueno, aquí están los otros sistemas de los mundos del pacto. Ok, obviamente, bueno, me imagino que habrán imperios enemigos, habrán cosas y fe, bueno, la fe, la religión, a fin de cuentas, es de juego de calabozos y dragones en el espacio, o de Pathfinder en el espacio. Las criaturas monstruosas, ok, los monstruos que tú puedes ir consiguiendo. Ok, fíjate, las devoracrestas, quitan monstruos alienígenas, el cieno de montaje. Ok, hay muchísimas criaturas que vienen que son muy raras y muy diferentes. O sea, aquí vamos a aprender un poco de esta cosmología, porque es una cosmología propia, ¿no? Estos tipos con cuatro patas, ok, holograma viviente, un matón de banda, ok, hay de todo un poco aquí. Ok, estoy ilustrando más o menos, fíjense la cantidad de criaturas que vienen aquí. Ok, miren esta llama de cuatro ojos. Ok, fíjense aquí, está un esqueleto espacial. Bueno, hay bastantes criaturas para tus aventuras. Y la cosa es que Starfinder tiene su libro básico y también tiene un montón de libros que amplían el juego. Un libro de armas, ¿ok? Completamente con puras armas y nuevas profesiones.
un libro que trae aventuras que los venden por separado, que son como partes de la senda para que uno vaya construyendo esa aventura acorde a lo que ellos han planteado o como uno quiera desarrollarla. Y aquí está la estación Absalom, el plano, que esto está bastante bonito porque es el punto central del juego, ¿okay? Es bastante grande, flotando en el espacio, lo que quedó de Golarion, que era el mundo de Pathfinder, ¿no? Aquí tenemos algo muy importante, viene un formato bastante bonito, que son las hojas de personaje. ¿Okay? Estas uno las puede descargar de la página de Paizo oficial, de hecho deben estar en español también, pero aquí te la trae para que, bueno, a fin de cuentas es un kit de iniciación, para que hagas tu personaje, te dice los dados, cuáles son cada uno de los dados, para que sepas, una cuestión referencial. Y la hoja, fíjense que tiene uno y dos lados. Mucha gente a veces se asusta de que en los juegos de rol vienen 4 o 5 páginas. En este formato vienen nada más 2 páginas, o sea, por delante y por detrás, con los atributos, fuerza, destreza, constitución, lo que ya conocemos, los que hemos jugado juegos de mazmorreo, ¿okay? Los dotes, que esta es una cuestión característica de Pathfinder, porque Pathfinder es como un refrito de 3.5 y Starfinder obviamente es su versión en el espacio, así que hay feats espaciales, conjuros, y el diario de aventuras, las cosas que vas teniendo, los quests y demás, los vas anotando aquí. Trae para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personajes. Eso está bastante chévere. ¿Okay? Aparte que es una hoja oficial bastante bonita, que mucha gente no va a querer escribirla. Yo les digo, úsenla, hace su primer personaje y después, bueno, si sobrevive el personaje, lo enmarcan. ¿Okay? Porque esa hoja, bueno, uno la está escribiendo normalmente encima, ¿no? Aquí tenemos los componentes de la caja de iniciación. Aquí tenemos, antes de ir más allá, lee esta página para ayudarte a comenzar con la caja de iniciación de Starfinder. Ok, tiene varias guías, esto creo que debió estar al principio. La aventura continúa, fíjense, a los libros que les mencioné. Encuentros, nuevos desafíos y mundos, apunta a las estrellas, todo un universo, porque es un juego bastante amplio que ha tenido bastante furor entre los jugadores regulares y los nuevos jugadores con toda esta oleada de juegos de rol, ¿no? Vamos a ver aquí un poquito más. Ah, miren, aquí está. Uy, qué bello está esto. Elige el emisario si quieres. Ser una persona carismática con don de gente, hacer amigos, intimidar a tus enemigos, inspirar a tus aliados, desmoralizar a tu enemigo. Esto ya sería una clase que yo jugaría. Ok, sería como una especie de clérigo o bardo, por así decirlo, espacial. Ok, y fíjense que aquí viene prehecho. O sea, no tienes que hacer el personaje, sino que puedes jugar la aventura con este personaje, ¿no? Se llama Niabasi. Creo que es una forajida humana emisaria. ¿Okay? Es humana. ¿Okay? Aquí tenemos al mecánico que ellos proponen. Esta es una hoja prehecha. Esto está muy bueno, ¿okay? Porque fíjense, si alguien se abruma mucho con las reglas de hacer personajes nuevos, ¿okay? Puedes jugar con los que ya vienen prehechos para que sepas cómo va el juego. Este es el mecánico, ¿okay? Se llama Quig. Es una Quig. Es un Yuzuki, un hombre rata, ¿okay? Y esta criatura obviamente tiene habilidades para reparar cosas y demás. Tiene sus diferentes habilidades y aquí te las explica. Lo bueno es que aquí te explica los ataques, te explica los dotes, las habilidades, los equipos, los conjuros que tiene. Y acerca de Squeak, un poco de trasfondo de este personaje, de dónde vino, ¿no? Aquí tenemos el místico, que podría ser una especie de psiónico. Fíjense que elige el místico si quieres curar y ayudar a tus amigos. Ah, este es el healer o el clérigo. Lanzar rayos psíquicos y proyectiles telequinéticos. Utilizar y detectar magia, comunicarte telepáticamente. Sí, es un punto entre el mago y el psíquico, ¿okay? Claro, aquí es diferente el emisario. En el futuro la magia es vista como ciencia, ¿okay? Fíjense que viene aquí con sus habilidades y un poco del trasfondo de Keskodai. Aquí tenemos el operativo, que me imagino que será el equivalente al rogue o al ladrón. Utilizar un acercamiento sigiloso, engañar a tus enemigos para hacerle más daño. Este es el rol que él tiene. Sobresalir en una cantidad de variedad de habilidades y ser tanto persona como máquina. Ah, bueno, esto ya es otra cosa, ¿okay? Porque es un androide. Está chévere eso. Es un operativo, si sería el equivalente a un rogue, ¿okay? Por lo que estoy viendo, que se infiltra y demás. Fíjense que acerca de Iser. Despertó en un almacén abandonado sin recordar quién era ni quién había sido. Qué original para un robot. Confundido y desorientado en tan solo un conocimiento básico descargado del mundo en el que acaba de nacer, Iser huyó del lugar de su nacimiento. Se convirtió en piloto y aprendió a volar lanzaderas, saltó rocas y remolca. Bueno, estas son unas ondas vitales aquí, mineras. Pero se sentía perturbado por los prejuicios y los celos de los androides todavía encontraban entre los humanos, por lo que se entrenó como experto en operaciones encubiertas para combatir a quienes hacían daño a los androides. ¡Wow! ¡Qué cyberpunk esto! ¡Qué qué Blade Runner esto! Y Seb es algo solitario, pero anhela desesperadamente la compañía y es muy leal a aquellos pocos que demuestran ser de fiar. Como resultado de su experiencia personal como androide biomecánico en una sociedad
en gran parte biológica, y Seth cuestiona y rechaza muchos aspectos de la cultura dominante y disfruta explorando las contraculturas que se encuentran en los diferentes mundos. Wow. Esto sí es un trasfondo sci-fi. O sea, esto sí es un buen trasfondo sci-fi. Me gustó mucho este personaje y bueno, a mí se me dan bien. Aquí está, bueno, si quieres ser soldado, no quieres pensar mucho, ser el más duro y resistente, utilizar las armas más grandes, y vas con un hacha ahí de soplete, ok, llevar una mejor armadura, fíjense que va con una armadura, sobresalir en el combate a distancia y el cuerpo a cuerpo, fíjense que es un monstruo gigante, un hombre lagarto, ok, acerca de Obosaya, fíjense que aquí habla de, bueno, nació entre muchos reptiles y demás, y lo desovaron y corrió de la playa y por eso es tan duro. La tecnomante, esto me encantó el concepto, bueno, puede ser un tecnomante hombre o mujer o lo que tú quieras. Elige el tecnomante si quieres controlar la magia y la tecnología, algo muy bueno. Blandir la magia para arrasar a tus enemigos. Utilizar la tecnología para fortalecer tu magia. Y leer las mentes y comunicarte telepáticamente. También tiene un toquecito de psiónico y demás. Pero aquí no vamos a hacer que son las clases básicas de los juegos de rol, sino que son sus propias clases y aparte hay libros que te traen más clases diferentes. Y fíjense que lo define es por tecnomante, lo definen por su clase, no por el trasfondo. Ok, fíjense que ella es una lashuta, no sé qué se reserva, no sé si son mujeres de mercado, no sé si son qué sea. Ok, pero aquí está un poco el trasfondo. Y Ira Raya, se llama el personaje, era hija de unos diplomáticos que le enseñaron el valor de toda vida inteligente. La joven lashunta estaba obsesionada con el estudio de las formas de vida extraterrestre y soñaba con viajar algún día entre las estrellas para conocer nuevas especies. Bueno, ya saben por qué ella salió y se convirtió en una tecnomante. Porque ella recobra muestras y demás. Podría ser un muy buen personaje de support o de control, ¿no? Aquí tenemos lo que son los standees, ¿okay? Esto es algo que caracteriza mucho a estos starters de Pathfinder. Porque vienen con muchos... Si bien no traen miniaturas, no sé si existan estas miniaturas. Si las hayan sacado a través de alguna línea. Creo que no. Pero esto permite que tú puedas ilustrar tu partida. Porque tienes a las figuras, a las criaturas y demás, ¿okay? En estos standees. Fíjense que viene una... dos hojas, okay, fíjense que aquí está, guardián de seguridad, los goblins, pirata del espacio, okay, una biercita debe ser un personaje, okay, aquí está el draco mecánico, okay, y aquí deben estar los personajes, fíjense que es una tercera lámina con fichas de personaje, por ejemplo aquí está, vamos a buscar aquí, la shunta, bueno aquí tú elegirías qué personaje quieres ser, fíjate por ejemplo el androide, que a mí me gustó bastante, okay, no sé, no están los nombres de los personajes. Así, aquí está. Fíjate que aquí están los personajes. Por ejemplo, a mí me gustó mucho Raya la Tecnomante, que tiene unas antenitas así como mantis. Y fíjense que la coloco en pie con estos standees. Que esto de verdad, esta tecnología de los años 80, cómo ha perdurado y de verdad, ayuda muchísimo a los que no tienen miniaturas. Eventualmente, si quieres tener miniaturas, eso complementa tu partida, pero no debe limitar tu imaginación. Y tienes aquí un montonón de standees para hacer diferentes personajes a lo largo de tus aventuras, ¿ok? Que no solo lo que trae esta caja, la aventura que viene aquí, sino que todas las aventuras que tú quieras y que tú puedas concebir, ¿no? Esto es todo lo que trae esta caja de este excelente set de iniciación para Starfinder. Como ven, esto es todo lo que trae la caja de inicio de Starfinder para jugar aventuras en una galaxia muy, muy, muy lejana o muy próxima, en un futuro muy distante, donde vamos a explorarla y pasar los diferentes peligros en este juego, que es una mezcla entre Star Trek con dragones y mazmorras en un solo juego. No olviden suscribirse aquí al canal de Calabozo Criollo, así como estar al pendiente de las novedades. Calabozo Criollo, we do play.